Estos bolsos, yo llegué con este bolso, este es el bolso de mi esposo. Estas son nuestras cositas, pues, los bolsitos. Es su vida nueva. Sí, nuestra vida nueva. ¿Cómo fue viviendo allá, o sea, con familia, dando comida? Explícame la situación en que se encontraron. Ay, demasiado terrible. A veces pasábamos días, un día comíamos una sola vez al día, o a veces comíamos arroz solo, o todo arroz con tomate, o ensalada así que hacíamos sola y comíamos solo eso. Yo estuve anémica, duré ya muchos meses así anémica, por falta de que no me alimentaba bien. Y vitamina es muy fuerte, ya conseguir las vitaminas no se consiguen. Sí, los medicamentos son escasos, ya no se consigue nada de eso. Sí, por eso nos vinimos, porque no tenemos los recursos allá para tener al bebé, pues no lo tenemos. Felicidades. Ay, qué lindo. Bastante. Nos dijeron que nos iban a dar, bueno, la nacionalidad los dos por él, pues. Bueno, que llegamos a nuestro hogar. Nuestro dulce morado. ¿Qué son las preocupaciones que tienen? O sea, las preocupaciones por el bebé. Pues, por el bebé. Porque no son las condiciones aptas para él. La calor muy fuerte. El ambiente, la lluvia, hay muchos mosquitos. ¿Cómo se siente, o sea, comparado con lo que hay en Venezuela? O sea, mejor. Claro, mucho mejor. Sí. Nada como nuestro país. Bueno, lo extraño, mi país, yo lo extraño mucho. Sí.